Joanna, esto, oh, mi sorpresa para usted. Esto, banana, 1 kilo. Para, para si chamami, abre, abre. Si Kuya Rowell ang inyong kaibigan dito sa Ecuador. Appreciate you. Papaano sila nagdadasal, habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang tanghali po sa inyo. Habla, magandang tanghali. Magandang tanghali. 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 Kumusta po mga amigo? Andito naman po si Kuya Raul. Si Kuya Rowell ang inyo pong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. At paalis po kami ni Wesley ngayon. Pupunta po kami sa bilihan ng mga cellphone. So ikukwento ko po sa inyo bakit po ako bibili ng cellphone. Ang lola ni Wesley ay nasa Gabon po. Ibang bansa po, malapit po sa may Mongomo. Malapit po dito. Sa may pinakadulo po ng Equatorial Guinea. So, sobrang tagal na raw po ni Joanna ang hindi nakakausap ang kanyang pamilya dahil wala pong cellphone. Sabi ko, gamitin yung cellphone ko pansamantala at para makausap ang kanyang pamilya. Pero, nalungkot ako sa sinabi ni Joanna. Wesley, cuánto años tu abuela tu no hablar? Siya po, hace 5 años o 4 años. Oh, 5 taon, 4 taon daw pong hindi niya nakakausap ang kanilang lola. Mga amigo, natin na po tayo sa Montebata at dito po tayo titingin ng telepono. Mga amigo, konti na lang yung cellphone niya na natitinda. Ito na lang eh. Pero kasi dito kami laging bumibili. Huawei na lang. Huawei. Medyo mga luma na, pero importante kasi yung may WhatsApp eh. Napakabait nitong kaibigan ko na to. Tuwang-tuwa siya pag dito kasi ako tumatambay kapag nag-social experiment ako. Tuwang-tuwa siya sa akin. At sabi niya, salamat daw sa pagtulong ko sa mga lokal. Hindi po siya ganyano. Siya po ay maaari taga Mali. Sila po ay mga masisipag dito. Masisipag na negosyante. Ang liit ng tindahan niya, pero may aircon. So ayan, bumili na rin kami ng bolso de regalo. Esto llega? Mirar? No, ay mas grande. Mas grande, hermana. No llega de telepono. Oh, mira. Posible tu mama contenta, no? Ella no sabe nosotros comprar telepono, no? Hindi alam ni Joanna na bibili kami ng telepono para sa kanya. Kinuntsaba ko si Wesley. Ang sabi ko kay Wesley, samahan mo ako saglit. Mamimili ka ako ng mga pagkain dito dahil ipapakain namin kila Chamami. Sabi ko, hindi alam ni Joanna na dito kami pupunta at bibili kami ng telepono. Siguradong matutuwa 'yun. Pabalik na po kami mga amigo sa bahay nila Wesley. Medyo hapon na po dito, mag-aalas 6 na po. Late na po ako nakapunta kila Wesley, may trabaho po kasi ako. Parang uulan pa. Matahimik din sa lugar nila Wesley, pinakasentro ito eh. Sa bayan po ito. And then malapit po ito sa may company namin. Malapit po sa opisina. So, pwedeng lakarin po hanggang Montebata o hanggang sa Mercado Grande. Yun po yung pinaka
palengke nila dito sa Puerto Bata. Ang bahay po nila, Wesley, ayan po, malapit po sa may simbahan ng malapit po sa simbahan ng mga Muslim. Doon po. Ito po yung kaisa-isahang simbahan ng mga Muslim dito sa Puerto Bata. So kadalasan po ang mga tao dito o ang mga umuupa sa mga bahayan dito ay mga Malyan. Sila po ay mga Muslim. Hola, Bambino. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Kumain daw si Joanna, sabi ni Wesley. At si Wesley ang pumalit dun sa may tindahan. Ngayon po kasi, bakasyon po ng mga bata dito sa Equatorial Guinea. So, ang laking bagay po na nakakatulong si Wesley sa negosyo po ni Joanna. Andiyan na po tayo kay Joanna. Buenas tardes! Buenas tardes! ¿Qué tal? Bien! Buenas tardes, bien! Hasta ahora, no, sa car? Sí, no sa car. Cuánto? Ay, babait ng bata. Oh, nagmamano na. Waka, waka, ye! Hindi na po tayo magtatanong kay Joanna kung maganda po ang negosyo niya. Masaya. Lagi. Cada día tu feliz, no? Antes tu ha dicho tu corazón a saber mucho, no? Pero yo pensaba cada día tu contenta, no? Sí, cada día estoy contenta. Y lo que Filipino me ha hecho hoy, estoy más contenta. Lo que me han ayudado, estoy más contenta que antes. Ahora estoy mucho contenta. Ah, ¿cómo es tu negocio? Bien. ¿Ahora bien? Sí, ahora bien, mi negocio va bien, poco a poco. Está muy bien. Joanna, más mejor cuando tú tienes alquilar para vender. ¿O más mejor la carretera? Más porque aquí la gente no pueden ver, la carretera sí que está más mejor. Más mejor la carretera. Sí, más mejor. Pero cuando hay puesto de lugares. Sí, cuando hay puesto, hay también un lugar aquí donde está Chapas. Ajá. Sí. Sí. Hay mucho gente venir, ¿no? Sí, poco a poco yo puedo arreglar ahí, yo pone ropas, yo abro mi puesto para vender. Para poner ropas. Sí. Mi negocio me va mucho bien. Ahora he comprado otro saco. ¿Otro saco? Sí, ahora Antes tú ganar, después tú comprar un saco sí, más. Sí, yo he ganado, yo he vendido, ahora he comprado otro saco. Joanna, tú has dicho antes, ¿no? Tú estás en Gabón, tu mamá. Sí. Wesley ha dicho 5 años tú no hablar con tu mamá. Sí. 5 años sin hablar con mi mamá. Yo quiero hablar con mi mamá, mi familia. ¿Cuánto? ¿Tu mamá y papá está ahí? Mi mamá sí que está ahí, mi papá ya ha muerto. Ah, tu papá ha muerto. Sí, yo no tengo más papá, solo mamá. ¿Y hermanos? Tengo 2 hermanos. ¿Dos? Sí. Dos hermanos. ¿Está en Gabón? Están en Gabón. 5 años sin hablar con mi familia, mi mamá. Joanna. ¿Cómo vas tú a hablar con tu familia? ¿Tú tienes número con tu familia allí? Sí, tengo número. Yo tengo un número de mi primo. Yo voy a hablar con mi primo y mi primo me va a dar número de mi mamá. ¿Cómo está tu mamá está en Gabón? ¿Cómo está ahí? Mal. ¿Mal? Mal. Sí. Sufre. ¿Sufre? Sí. ¿Pero tú no quieres coger tu mamá aquí? Sí, yo quiero ir a coger a mi mamá para traerle aquí. Que puede venir a vivir aquí conmigo. Uh-huh. Joanna, ¿por qué tú no hablar con otra persona? Todo tu amiga aquí para llamar tu mamá está en Gabón. Mis amigas no tienen. Vale, tiene teléfono, no me quieren dar. Tiene esos. No quiere dar. Sí. Joanna, yo recuerdo, ¿no? Chaibet, cuando venir aquí, ella ha dicho, tú no tienes amiga allí donde chamame. Por eso, tú vivir aquí, ¿no? Sí.
Yo no tengo amiga ahí, no tengo nadie. Solo chamamé tu amiga, ¿no? Sí, solo tía mamé, sí que era mi amiga, pero ahora yo no tengo amiga, por eso he venido a vivir. Por eso tú no llamar tu familia. Sí. Ajá. Sí, yo pensaba, tú puedes hablar con otra persona para llamar tu abuela, pero 5 años es mucho tiempo. Sí. 5 años es mucho tiempo. Joana, yo, hay sorpresa para ti. No, hay sorpresa para ti. Oh, hay sorpresa para tía Joana, ¿ha? Sí. Hay sorpresa. Sí. Yo comprar 1 kilo de banana. Pero esto está bien, ¿ah? 1 kilo de banana. Sí, no. Mucho tiempo yo no hablo con mi mamá. Mi mamá está mal ahí. Yo quiero que ella viene aquí. Sí, que mi mamá viene también a comer lo que... Para tú saber que cómo es a tu mamá, ¿no? Para tú saber tu mamá está bien o no, para cada día. Sí, si ella está bien, si has dormido bien, si ha comido. Yo quiero que ella viene aquí, hace mucho tiempo. Joana, esto mi sorpresa para usted. Esto, banana, 1 kilo. Gracias. 1 kilo. Banana. No, solo broma. Solo broma. Para si chamamé, abre. Gracias, muchas gracias por este teléfono, muchas gracias. Yo voy a hablar con mi mamá ahora, muchas gracias. Gracias por Raúl. Muchas gracias por la gente filipino. Muchas gracias. Lo que me han comprado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Pero quiero mirar tu abuela. Hay tu mamá, ¿ha? Sí, WhatsApp, sí. Sí, manda mi foto tu mamá. Sí, cuando yo voy a poner WhatsApp, yo voy a mandar. Muchas gracias. Nunca no he tenido esta clase de teléfono. Es primera vez que yo tengo esta clase de teléfono. Muchas gracias. Antes yo no he tenido esta clase. Primera vez en mi vida. Muchas gracias. Filipino, Filipino, appreciate yung paano sila nagdadasal.